Ya lo único, esta explosión extraterrestre el 13 de octubre, que fue predicha por Stanley Fulham. ¿Y cuál es tu visión sobre esto? Me contaste que había sido una huelga. A ver, cuenta esto, por favor. Bueno, mira, esto te lo adelantaré más adelante. Solo te voy a decir una cosita. Tenemos otra fecha que es para el día 24 de este mes. 24 de noviembre. ¿Qué tiene que ¿En pasar? dónde? En principio, mundial. Bueno, ya, a ver, he publicado alguna cosa. Ya iremos ampliándolo, ¿vale? Porque es complejo, es largo y no es una cosa que te pueda contar en 2 minutitos, porque en esto entraríamos en el tema de los acuerdos del Tratado de Greada, por ejemplo. Entraríamos en los acuerdos secretos que Jordan Maxwell ya comentó en su día y que están habiendo problemas para lo que es todo el tinglado americano. A ver, acuerdos secretos, ¿a qué te refieres con acuerdos secretos? Pues, a ver, mira, hubo un instituto secreto, el Instituto Secreto Marconi en Sudamérica, ¿vale? A las faldas de las montañas de Perú. Pues que a la vez que Nikola Tesla en 1901 ya se puso en contacto con una civilización extraterrestre, ¿vale? A través de una especie de rayo que hizo y demás, ¿vale? Yo te estoy hablando de historia, historia viva que no se cuenta pero que está ahí, que es real. Pues el Instituto Marconi dejó de trabajar para los banqueros, ¿vale? Consiguió hablar gracias a Tesla. ¿Vale? Que teóricamente nos cuenta la historia de que eran competidores, ¿vale? De que no se llevaban bien el uno con el otro, no, cooperaban, trabajaban juntos. Se puso en contacto con gente de fuera, desarrollaron las primeras naves terrestres, ¿vale? Te estoy hablando del 1903, 1904, y fueron los que acordaron de que vinieran a ver al Papa Juan XXIII y le dieran los planos del cronovisor, ¿vale? O sea, la historia es muy larga. El cronovisor, para el que no lo sepa, es una máquina para ver el futuro, con el que supuestamente habrían visto el pasado, perdón, para que hubieran visto la crucifixión de Cristo, entre otras cosas. A ver, esa máquina es como un televisor, ¿vale? Es tan básico como eso. Lo que pasa que te enseña el pasado y te enseña el pasado y a la vez te enseña las posibles variables del futuro. Que estas máquinas las han estado utilizando directamente en la CIA y directamente la mitad del CFR que está metida en el Majestic, ¿vale? Que a día de hoy, bueno, ya se llama Pi-40, la han cambiado 40 veces, pero bueno, realmente su nombre es la agencia, se le conoce como la agencia. Bueno, ¿y de dónde viene esa información de que va a haber otro avistamiento tan masivo esa fecha? Pues mira, te puedo decir que directamente la tengo de gente del NORAD americano. O ¿Y sea, a dónde les viene a ellos? de gente que está Como el trabajando. Stanley Fulham, que se ha llevado a la cara, de ese Sí, tipo de gente que ha exactamente, tenido exactamente. contacto con ellos y supuestamente le están dando las fechas. Mira, hay mucho ingeniero que está trabajando en Estados Unidos que precisamente mucho de la Tierra no son, ¿vale? Y hay que tener claro de que esto no es de ahora. Esto estamos hablando de 70, 80 años que tenemos gente que no es de aquí trabajando para servicios secretos y trabajando para el gobierno. ¿Por qué? Porque tienes que tener claro una cosa. Lo que dijo el exministro de Defensa de Canadá, Paul Heyer, que sin ellos no tendríamos ni el CD, ni tendríamos el láser, ni tendríamos la fibra óptica. En 80 años o en 60 años hemos desarrollado más que en 2000 años. O sea, eso no es antinatura. O sea, ha habido una intervención y ahora va a haber más intervención todavía. Infinitas gracias, pero ha quedado una cosa más. El 13 de octubre, ¿qué pasó ahí? Dijiste que había habido una huelga, están decidiendo sacarlo allá a la luz. A ver, en principio hay un acuerdo firmado con el gobierno americano de que antes del 31 de diciembre de este año, a las 11:59 hora del este, a las 5 de la mañana hora de meridiano de Greenwich, antes de esa fecha tienen que hacer público de que ya se ha establecido contacto con razas extraterrestres. La huelga fue para presionar al gobierno de Obama. Quien hizo la huelga fueron 3.000 funcionarios extraterrestres que trabajan para la administración americana. ¿Vale? Que simplemente lo que hicieron fue una retirada. Le dijeron, si no firmas este acuerdo, nosotros nos retiramos y dejamos de ayudarte. ¿Vale? Que son de donde sale la historia esta del día 24, que no lo sé, esto habrá que verlo, si luego se cumple o no se cumple. Bueno,
Este es el comienzo de una gran amistad, como dirían en Casablanca.